andén que no atropellen tu reino. Súbete al andén que no atropellen tu reino. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene a callar. Hola a todos, bienvenidos, ya estamos subidos en el andén de Blue Radio, como ustedes saben, para que no atropellen la opinión. Gracias por escucharnos en las estaciones de Blue Radio en todo el país y en el mundo por BlueRadio.com y en Blue App. También les envío un saludo muy especial a quienes nos siguen a través del Facebook Live de los domingos y en Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia. Por estos días hemos vuelto a hablar de elecciones del próximo año, hemos vuelto a conocer encuestas de intención de voto para las elecciones de 2022 y aparte de las noticias sobre las candidaturas que puntean la de Petro, Fajardo, Galán, Rodolfo Hernández y Federico Gutiérrez, la gran novedad es que los jóvenes serían los más interesados en votar. La mayor proporción, de por lo menos en la encuesta Invamer, de los que dicen definitivamente votaría está en los jóvenes. El 45% de ellos dice que definitivamente votará frente al 32% de los mayores de 55 años. Las mediciones además relacionan de alguna manera el voto joven con apoyo hacia el centro y a la izquierda del espectro político, y de eso también vamos a debatir aquí unos minutos en el andén. ¿Cómo votarán los jóvenes? ¿Cómo podrían votar los jóvenes en 2022? ¿Qué tan clave va a ser ese voto para la elección del próximo presidente, la elección de los próximos congresistas en 2022? Y para acompañarnos, para debatir unos minutos sobre eso, ya ustedes los están viendo, los van a escuchar en segundos aquí en el andén de Blue Radio. Están subidos con nosotros Eduardo Torres, Laura Martínez y Daniel Vázquez, a quien me encanta saludar esta noche del andén. Empiezo preguntándoles a cada uno, empiezo justamente con Eduardo, haciéndole a él esa pregunta sobre cómo puede moverse el voto en el 2022 con los jóvenes y si esa posibilidad que ven las encuestas, que marcan las encuestas, de que el voto joven está relacionado a la izquierda, es así. Eduardo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches para usted, Ricardo, para Laura y para Daniel. Con respecto a las siguientes elecciones, pues hay que decir que el voto joven va a ser fundamental para esa elección, pero para eso hay que mirar qué ha ocurrido en los últimos años. Es importante, quiero recordar un dato del Centro Nacional de Consultoría que dijo que el 65% de los jóvenes que fueron a marchar eran personas entre 18 y 25 años. Por lo tanto, en esa población los candidatos presidenciales tienen una base importante a la cual conquistar. Eso no significa que deban ser estos jóvenes de izquierda. Lo que pasa es que estos jóvenes que han salido a marchar a las calles son jóvenes que no se han sentido identificados, que han marchado y hemos salido a las calles debido a que no nos sentimos pues reconocidos ni escuchados. Por lo tanto, el candidato que abandere las propuestas y las causas que están dándose a escuchar en las calles va a ser un candidato pues que no necesariamente tiene que ser de izquierda. Sobre esto pues hay que caer en cuenta que no podemos caer en la polarización por la cual hemos estado entre izquierda y derecha. Hay jóvenes que nos encontramos identificados por el centro. Esto no significa que no tengamos que reconocer lo que ser de centro no significa no reconocer lo que ocurre en las calles. Es muy importante decir esto porque no todos los jóvenes que están hoy protestando, no todos son de izquierda, y esto no significa que, por lo tanto, la izquierda sea quien va a triunfar en las elecciones del 2022. Bueno, Eduardo, ¿y alguna posibilidad de quién se puede quedar con esos votos? Porque es que, como le digo, todo el mundo asocia a que la izquierda en medio de las protestas va a quedarse con los votos de las movilizaciones. ¿Cómo podría un candidato llamar la atención de esos jóvenes inconformes, como usted también mismo lo llama y como es evidente, para que se vaya con ellos, para que los votos se vayan con ellos? ¿Cómo conquistarlos? Pues yo creo que ahí la coalición de la Esperanza, que es la segunda coalición que marcan las encuestas, tiene una oportunidad muy importante, pero para eso debe identificar y reconocer la posición y la postura de los y las jóvenes de Colombia. Y reconocer esas posturas significa comprometerse con las reformas que están solicitando en las calles. Una reforma a la policía, una reforma a la educación, una reforma a la salud, una reforma que brinde oportunidades para a los jóvenes, que las oportunidades laborales, que les dé acceso al mercado de trabajo. Y eso no significa que otros sectores no puedan reconocérselos, pero es un espacio muy importante para que ellos se comprometan con estas solicitudes de estos jóvenes y puedan así ganarse un espacio
en esta población. Bueno, escucho ahora a Laura Martínez, que se sube por primera vez en el andén. Laura, buenas noches. Y esa opción de todos los que han salido a marchar, ustedes que han salido de las calles, los jóvenes que han marchado durante varios meses con mucha fuerza, con mucha contundencia, ¿se puede traducir en votos? Se hablaba en 2010 de que los jóvenes iban a elegir presidente por la ola verde y eso terminó en nada. Ahora supuestamente hay interés de los jóvenes en votar, pero hay muchos escépticos que dicen eso no es cierto, eso no se va a traducir en votos. ¿Se puede traducir en votos o no, Laura? Buenas noches. Buenas noches, Ricardo, y buenas noches a todos. Claro que se puede traducir en votos. Hemos visto pues el descontento del estallido social que ha surgido, pues ya que surgió hace 3 meses con el tema de la reforma tributaria. Uh-huh. Y vemos que todo esto ha tenido una buena acogida en los espacios políticos que se han visto o que se nos han, digamos que no dado, que siempre han estado ahí, pero que los jóvenes no habían visto como espacios en los que ellos pudieran llegar. Precisamente me refiero a los temas de los consejos locales de juventud. Los jóvenes que han estado en las calles, que han estado apoyando la protesta social, que han dicho no estamos cansados de que el gobierno local, distrital y nacional, porque es que no solamente podemos hablar de gobierno nacional y distrital, sino también en lo que se vive en cada localidad, sí. ¿Sí? Con sus ediles, con sus alcaldes locales. Entonces, se ve esa participación y esa iniciativa a estos espacios. Por ejemplo, personalmente, ahorita yo estaba muy metida en ese tema y hemos estado viendo las redes sociales, viendo y haciendo esa pedagogía, mostrándola, porque pues no muchos lo conocen, pero sí los jóvenes empiezan a buscar y a decir, nosotros somos organizaciones sociales que participamos en las protestas, que no participamos solamente en esta que vivimos, sino en las anteriores, y queremos participar en esos espacios que por una u otra razón no han sido tan abiertos, porque también podemos ver cómo desde lo local se amarran estos espacios y solamente se le brindan aquí a sus amigos o a quienes votaron por esas personas o a familiares. Entonces ahorita vamos a una convocatoria abierta y total, Ricardo, yo sí me atrevo a decir que todo esto que se ha vivido en las calles va a ser una transición, el estallido social está haciendo una transición al tema político y los jóvenes hoy ya tienen clara, y ya tú lo acabaste de decir, en la encuesta Invamer podemos ver los resultados de cómo los jóvenes están, de, digamos que 18 a 24 y de 24 a 34 años, están dando su postura política. Pero a mí muchos compañeros del Centro Democrático que aquí están en el Andén me dicen, el Centro Democrático siempre pierde todas las encuestas, pero gana todas las elecciones. Entonces es una discusión ahí que siempre queda abierta sobre el partido político hoy de gobierno, si va a reelegirse de alguna manera o en cuerpo ajeno el próximo año. Pero sobre la pregunta que les estaba haciendo también, Laura, se la quisiera hacer, la que les estaba haciendo a nuestros oyentes a través de Numeral del Andén Blue, que se la transmitía a Eduardo, lo del voto de izquierda. ¿Es claro y es seguro que el voto joven se asocia a la izquierda por esa inconformidad, por ese discurso de izquierda de muchas agendas que están en los jóvenes, o no está tan claro que vaya a ser esa transacción así para el otro año? Bueno, va a ser una cosita ahí de lo que tú dijiste sobre las encuestas, que tú dices que la que digamos que el partido de gobierno siempre pierde las encuestas, pero gana las votaciones. Ellos, sí. Porque ellos están, digamos que tienen al mando todas las instituciones y lo pueden hacer. Entonces, con respecto a la otra pregunta que me haces, no solamente en las calles, sino la encuesta que ya todos conocemos, y si nos entramos a analizarla un poco, podemos ver no que el voto de los jóvenes esté como amarrado a la izquierda, no tanto así. Sí, o sea, es que yo creo que ni siquiera podría llamarse centroizquierda. Es que lo que se ve cuando el joven empieza a decir yo quiero votar por tal proyecto político o por tal candidato, es porque ese proyecto político tiene un plan de gobierno que está cumpliendo, que está, digamos, asumiendo y diciendo, bueno, estas son las necesidades que los jóvenes están exigiendo en las calles, pues resulta que ese plan de gobierno las va a cumplir con su proyecto, digamos que con su plan de con su proyecto político, más allá de que sea de izquierda o de centro. Entonces no creo que se vea así como amarrado, sino que es lo que necesita realmente el pueblo. Digamos que hay una cosita, Ricardo, que yo estaba viendo, y es que los máximos históricos de desempleo en Colombia se vieron en el gobierno de Iván Duque, ¿sí? Por la pandemia. Entonces, evidentemente. Claro, no, sino solamente por la pandemia, antes de la pandemia. Lo que pasa es que tratan de acomodar las cifras pasando del trabajo informal a lo formal, ahí haciendo como medio la chambonada. Pero son datos que hay que dar y son datos que muestra la encuesta. Entonces, el 90% de la tasa de desempleo está entre los 18 y 35 años. Y de ese 90%, el 70% son mujeres,
populares como en mi caso, ¿sí? Yo tengo 30 años, entonces son cifras que empiezan, lo que tú me decías ahorita y lo que decía el otro compañero, son cifras que empiezan como a alertar la población, por eso los jóvenes empiezan a decir, a nosotros el gobierno no nos ha dado absolutamente nada, pero hay un proyecto político que se podría llamar de centro izquierda, que yo personalmente, Laura Martínez, digo, no se debería llamar así, sino es un proyecto político que beneficia al pueblo y es para el pueblo, y por eso se ve como el voto joven para estos proyectos. Pero ¿quién está ahí representando? A su juicio, ¿quién representa? ¿Quién es? ¿Qué sector representa entonces a los jóvenes hoy? ¿Hay unas candidaturas? ¿Hay un proyecto político que está con esas agendas? Digamos que hay unas candidaturas en las que acaba, digamos que lo que acaba de decir el compañero, está el tema del pacto histórico, ¿sí? Si nosotros vamos a ver la encuesta, si nosotros le echamos un ojo, vemos que los jóvenes votarían por el pacto histórico y el segundo proyecto político que está dentro de esa encuesta está la coalición de la esperanza, digamos que encabezada por Sergio Fajardo, y el pacto histórico por Gustavo Petro. ¿Por qué? Por digamos que por ese plan y por esas ideas que tienen para ayudar a los jóvenes, por eso es que digamos que va inclinado el voto joven para esos proyectos políticos. Bueno, escucho ahora a Daniel con una cosa, y recordéis acá, estamos hablando también de la encuesta de Invamer de hace 2 semanas, la encuesta que publicamos también aquí en Blu Radio, y en la presentación de la encuesta decíamos, ya que lo estaba diciendo Laura, Petro Fajardo, paradójicamente por estas fechas, Petro Fajardo y Vargas Lleras eran los candidatos que estaban encabezando las encuestas. Por supuesto, el país es muy diferente al de hace 4 años, pero pues hay que ver que en política una semana es mucho y aquí nos faltan todavía 9 meses. Escucho a Daniel, ¿el voto joven para dónde va? ¿La tiene conquistada, lo tiene conquistado ese sector de la centroizquierda? Daniel, buenas noches. Ricardo, buenas noches a Laura, Alvardo, gracias por la invitación. Claro que sí. Digamos que históricamente, viendo el papel que han tenido los jóvenes en los últimos 30 años, pues vimos como con la séptima papeleta pues un gran movimiento y una gran, digamos, injerencia en la política nacional, en la cual generó grandes cambios, nos trajo la Constitución del 91. Digamos que después de ahí pues hubo un poco ese apagón, vuelve a surgir algo en el 2010 con la candidatura de Mocus, y ahí es donde viene y donde dijiste, pues, ¿qué pasó ahí? Como los jóvenes no salieron a votar, porque como que había una gran fuerza que acompañó esa campaña. Indudablemente, el país ha cambiado, no es el mismo de hace 4 años, creo que todavía es muy temprano para hablar de con quién se va a quedar ese voto joven. Digamos que vemos que obviamente Petro y la izquierda lidera las causas que les interesan a los jóvenes. Digamos que ese ha sido la gran estrategia, y es quedarse con esas grandes causas, es apropiarse de esas grandes causas. Pero digamos, de esas grandes causas, ¿qué tan realistas podemos hacerlas? Como ya lo mencionó el senador Petro y candidato a la presidencia, que si él llegara a ganar la presidencia, pues podría de una vez con todo el tema de extracción de hidrocarburos. ¿Qué tan real puede ser eso? Claro que eso causa entre los jóvenes, pues, que queremos que mejorar el medio ambiente, que somos conscientes del cambio climático, eso causa, pues, por decirlo así, una gran confianza con el candidato, pero si vamos a la realidad, vemos que esto no sería posible, que cortar esto en el sector de hidrocarburos pues generaría grandes déficits en los ingresos pues para Colombia y en sí para los programas sociales que se tienen. Entonces la izquierda y Petro pues ha sido un gran jugador y ha sabido cómo manejar al voto joven. Pero si miramos también la última encuesta en BAME, como usted lo mencionaba, los jóvenes que salieron a protestar, pues muchos creíamos que están, pues, ya están con el pacto histórico, pero necesariamente si vemos en Bogotá, que es muy fuerte, sí. Petro perdió 20 puntos en su votación, y a nivel nacional perdió casi 12. Entonces, digamos que creo que todavía falta mucho tiempo, como usted lo mencionaba, para esta época, hace cuando en 2017, entrando en 2018, Iván Duque tenía 1-2% de intención de voto. Creo que también falta definir a muchos candidatos. Hoy la realidad es que tenemos a un solo candidato, y es el Gustavo Petro. Falta pues que se definan consultas, falta que se definan mecanismos de elección. Ya el Partido Verde está ahí moviéndose entre Camilo Romero y Carlos Amaya. Entonces falta mucho para saber quién se va a quedar con este voto.
Sin embargo, pues aquí también es importante mencionar, y es que en Colombia tenemos 3 millones de jóvenes entre 14 y 28 años que ni estudian ni trabajan, y creo que aquí va a ser el gran nicho para poder abordar a esta población que ha sido, o ha sido, digamos, por decirlo así, olvidada por los gobiernos anteriores. El gobierno nacional en este momento, pues digamos, con los diferentes pactos que ha logrado, con la, el empuje a las elecciones del Consejo, de los consejos juveniles, pues ha venido como atendiendo a la población, pero se puede decir que fue de manera tardía, fue de manera reaccionaria por todas las protestas que se vinieron generando desde el 2019. Digamos que fue algo tardío que el gobierno ya empezó a tratar a los jóvenes de una manera diferencial, identificando esas necesidades que son de empleo y educación. Pero si le quisiera preguntar ahorita otra cosa sobre, para que abramos aquí la discusión y cada uno me va pidiendo la palabra si quiere intervenir sobre esto, pero le quisiera hacer una pregunta sobre los movimientos de un lado y del otro. ¿Usted cree que como están las cosas tiene pocas posibilidades ese sector de derecha, centro derecha, de atraer el voto joven, independientemente de con qué estrategia sea, o ese voto ya está suscrito a ese otro sector opuesto? Porque esa es la discusión que se abre también ahora, si son los que más van a votar, si son los que están con más intenciones de salir a participar en las elecciones de 2022, pues ¿qué hacer desde la derecha para ganárselos? Bueno, digamos que, como lo dije, el voto está para conquistar. Obviamente, como ya abanderados por las causas de la izquierda, pues los jóvenes se identifican mucho más hoy en día pues con todos los movimientos de izquierda. Sin embargo, pues creo que algo que le podría jugar a favor a la hora de conquistar el voto joven por parte de la centro derecha, la derecha, es pues, digamos, la gobernabilidad que ha tenido ciudades como Bogotá, Medellín o Cali. En donde pues hemos visto que hay unas fallas en el momento de gobernar, y pues eso podría ser una bandera para que el candidato o los candidatos de centro o de derecha puedan conquistar al voto joven. Sin embargo, pues creo que va a ser una de las tareas más difíciles por parte de esos candidatos, y creo que el nicho está, como ya lo mencioné, en esos 3 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan, ¿verdad? Y es realmente lograr comunicarse con ellos para darles a conocer que se les va a atender de una manera expedita una vez sea el nuevo gobierno en materia de educación y empleo, que es lo que realmente más están buscando en este momento pues los jóvenes, es poder tener una oportunidad pues para salir adelante. Hace pocos días vimos como un hijo de una senadora pues hablaba que es que no quería surgir era porque que no quería, totalmente equivocado, y así no van a lograr conquistar ningún voto de ningún joven, ni menos de un joven cuando si hablamos de un joven en Chocó, pero hablamos de un joven incluso aquí en localidades como en Ciudad Bolívar, donde las oportunidades para estas personas, para estos jóvenes son muy, 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 muy escasas. Sí, señor, un joven de cuna, digo, hablando de que no hay oportunidades, el candidato, dizque candidato del Partido Conservador. Los escucho, los quiero escuchar a todos ustedes, me estaba pidiendo la palabra justamente Laura. ¿Es cierto que a los jóvenes los engañan para irse a la centro izquierda, los manipulan de alguna manera, les ofrecen propuestas no realistas, que es un poco lo que sugería Daniel, haciendo, por ejemplo, el ejemplo de que estaba tan, tan fuerte estos días de lo del cambio climático? Laura. Con respecto, Ricardo, a la pregunta anterior, yo quería decir que ya la derecha no tiene tiempo para conquistar. O sea, prácticamente ellos han estado en el gobierno por años, ellos pudieron haber hecho algo por los jóvenes, ahorita no pueden salir con el cuento que van a conquistar que si ellos son los que han tenido el poder y han podido hacer algo por los jóvenes. Por eso es que la juventud no se siente representada por la derecha, por eso es que la juventud no se siente representada por Zuluaga. O sea, es que son cosas como que a veces yo digo, y tú sabes, Ricardo, como si yo estaba mucho en las calles, yo soy una mujer de barrio popular que he vivido mis 30 años en la localidad de Usme, y es un poco como una falta de respeto que ahora la derecha salga a decir que va a conquistar el voto joven, cuando durante años y por muchos años han estado en el gobierno y no han hecho absolutamente nada, nos han tirado migajas, han venido a los barrios populares a tirar migajas, y ya, entonces dicen, por ejemplo, ahorita en el tema de los consejos locales de juventud, dicen, nosotros estamos apoyando, no, ustedes nos están apoyando ni nos están haciendo un favor, ustedes están haciendo algo que deben hacer porque están allá parados en el gobierno, y es que hacer pedagogía y prestar esos espacios para que los jóvenes participemos. Los que sí estamos en las calles moviéndonos y sumándonos y participando somos nosotros, los que estuvimos en la protesta más de 3 meses. Con respecto a ese tema, aquí ya no hay que conquistar nada, ellos tuvieron la posibilidad de hacer y no hicieron nada. Con respecto a lo otro que tú me dices, Ricardo, aquí no se engaña absolutamente a nadie.
Yo no hago parte de ningún movimiento, de ningún partido político, yo no milito con ningún partido político, yo soy Laura Martínez, activista social, que soy simpatizante del plan de gobierno de Gustavo Petro, pero no hago parte ni de la Colombia Humana, no hago parte de ningún partido de centro izquierda, soy activista, como te dije, y como activista social que he venido durante más de 3 años haciendo esta labor, he visto cómo las necesidades en esa Colombia olvidada, como siempre lo he dicho, están por el piso y nadie ha venido y nadie se ha preocupado. Entonces aquí nadie engaña a los jóvenes para que vayan a, o para que apoyen un proyecto político de centro izquierda. Pero no hay una manipulación de alguna manera frente a esa situación tan precaria, que coincidimos quizá todos en que hay una situación muy precaria, lo decía también Daniel, sobre los jóvenes quienes estudian y trabajan, y hacer los ofrecimientos en campaña que después no se puedan cumplir para ganar el voto, ¿no es algún punto de manipulación, de engaño? Bueno, yo creo que si vamos a hablar de este caso, creo que la mayor manipulación y el mejor ejemplo que podemos nombrar es Claudia López. Yo personalmente no apoyé a Claudia López, pero ella sí hizo una campaña con ese tema. Ella sí llegó a los barrios populares a decir, dijo muchas cosas, dijo lo del metro, dijo lo de en Transmilenio por la avenida 68, y después de que estuvo allá, después de que llegó a la alcaldía, dijo que ya no podía bajar esos proyectos. Porque, o sea, eso sí es manipulación, porque entonces ella se vendió bajo una idea para que la gente votara por ella, y cuando ya llegó allá dijo que no, que pues lamentablemente no puede hacer las cosas. Eso es manipulación. Con respecto al tema que ahorita estamos viendo del voto joven para el 2022, yo creo que tú has visto la encuesta. Los jóvenes están muy, digamos que muy cercanos al tema del Pacto Histórico y Coalición de la Esperanza. ¿Por qué? Porque no es que esos proyectos políticos estén manipulando a los jóvenes para que después les salgan con bolitas o les salgan con nada, como pasó en el caso, porque es que Claudia López es un claro ejemplo de esa manipulación y de esa mentira. Entonces, aquí no hay ningún tipo de manipulación. Aquí lo que se está dando en las calles son unas dignas rabias. La gente sabe qué es lo que está viendo en carne propia y sale a protestar. Y pues hay unos proyectos donde dicen, bueno, démosle la oportunidad a otro, digamos que a otra ideología política, porque durante años hemos visto que a nosotros no nos han dado absolutamente nada. Por eso es que salen los jóvenes, y el voto joven se ve más hacia el centro izquierda, ¿sí? Pero no hay ningún tipo de manipulación lo que hizo Claudia López en su campaña. Eduardo, lo escucho que está pidiendo ahí la palabra, y quiero escucharlos a todos aquí para que hablamos la discusión, Eduardo. Gracias, yo discrepo cuando se le otorga esta agenda de reformas sociales que se está pidiendo en las calles, cuando se le otorga a un candidato en específico. Yo discrepo en ese sentido. Yo lo veo más bien que es una oportunidad de los jóvenes para comprometer a todos los sectores políticos con esa agenda de reformas sociales, pero no se le puede otorgar esa agenda de reformas a un movimiento como el Pacto Histórico, ni siquiera a la Coalición de la Esperanza, porque esta agenda de los jóvenes debe ser una agenda para todos, sin importar de qué sector vengan. Y lo que es, esto es una oportunidad para que los jóvenes construyan un consenso, unos pactos, y qué mejor que oportunidad que la del 28 de noviembre para que se demuestre, no solamente eligiendo estos consejeros de juventud. Se ha escuchado mucho de que es una gran oportunidad para que los jóvenes puedan mostrar en esta oportunidad que las reformas que se pretenden por medio de una consulta, por medio de una especie de séptima papeleta como la que se hizo en 1990. Es esta oportunidad la que tienen los jóvenes para comprometer a todos los candidatos, sin importar de qué sector vengan, incluido el gobierno. El gobierno va a decir que no le alcanza el tiempo para cumplir lo que los jóvenes quieren, pero este resultado de este 28 de noviembre es una oportunidad para comprometer tanto al sector del Pacto Histórico, tanto a la Coalición de la Esperanza, tanto a los candidatos de la centroderecha, tanto el grupo de alcaldes como de gobernadores, como el candidato que diga el uribismo. Esta es la oportunidad para que ellos se comprometan con estas agendas de reformas sociales, y los jóvenes, viendo quién es capaz de comprometerse con esa agenda, ahí tomen un rumbo claro que los pueda cautivar para esta elección del 2022. Ricardo, ahí agregar y también a responder un poco a Laura, que decía que digamos que los gobiernos anteriores no han entendido digamos la necesidad de los jóvenes, y ahí le quería recalcar que digamos que en cada gobierno y en cada periodo de tiempo se atendió o el país pasó por unas diferentes circunstancias. Digamos, si no hubiera sido por el gobierno de Uribe y por la Seguridad Democrática, pues seguramente muchas personas no hubieran podido
en términos de crear empresa, de que viniera inversión, de conseguir un empleo. Y ahí lo que quiero decir es algo muy macro, y es que en los últimos 20 años o 25 años, si vemos, todos los índices sociales y económicos antes de la pandemia, pues habían mejorado en Colombia. Digamos, la pobreza había sido, se había reducido, hubo más personas que ingresaron a la educación básica, después a la educación superior, las tasas de empleo pues incrementaron, hubo mayor inversión. Entonces, digamos que cada gobierno ha venido atendiendo pues de una manera las circunstancias que se han dado en cada periodo de tiempo. Pero ¿por qué entonces la inconformidad, ese estallido social del que todos hablábamos? Digamos, en Chile hacían el mismo corte de cuentas y había indicadores muy buenos. La calidad de vida en Chile es muy buena, incluso mucho mejor que en Colombia, y allí también hubo manifestaciones. ¿Cómo se explica entonces si esos indicadores han mejorado? Claro que sí, digamos, hablemos sobre el tema colombiano. Digamos que al salir de cada problema, digamos, la lucha guerrillera significó un problema muy grande para Colombia hace 20 años, muy fuerte también pues todo el tema del conflicto armado con los paramilitares. Digamos, hubo un desarme, quedaron esos reductos, después hubo un gran desarme en las FARC, quedaron esos reductos, y todavía tenemos una gran violencia en el territorio colombiano, especialmente en los temas rurales. Pero pues Colombia ha salido de muchísimos problemas, y ahí es donde entran pues los nuevos problemas, donde se empiezan a evidenciar nuevas causas, digamos, identificar problemas viejos, pero que no estaban como una prioridad. Hoy la prioridad en Colombia ya no es digamos, la lucha contra las guerrillas, digamos, ya no es esa seguridad democrática, por decirlo así, esa ya no es la prioridad. Ya surgen nuevos problemas, digamos, las personas empiezan a ver que una vez solucionado algo, pues ya pueden empezar a exigir otro tipo de cosas que les está afectando a diario. Entonces, digamos que pues ahí es donde surgen las inconformidades, donde, por eso te digo, por muchos años el gobierno, las instituciones académicas, el sector privado dejó de ponerle ojos a los jóvenes, y hoy nos damos cuenta que es que hay 3 millones de jóvenes entre 14 y 28 años que están sin empleo y sin educación. Es un problema nuevo, digamos, que no lo teníamos identificado, o que nadie lo tenía, ni siquiera los medios de comunicación, nadie estaba hablando de, hey, tenemos hace, no sé, 20 años, 1.5 millones de jóvenes sin educación y sin empleo. No, antes de 20 años era la lucha contra el... Nos estalló ahí en un momento de muy difícil. Que no fueron atendidos antes, pues sin embargo, pues no se puede decir que Colombia es un desastre y que no hemos avanzado. Escucho a Laura que me está alzando la mano, porque me quedan ya pocos minutos y quiero hacerles una pregunta final muy cortica para despedirnos. Laura, muy corto. Con respecto a lo que decía el compañero anterior, se me olvidó el nombre. Daniel Eduardo. Pues es que un gobierno no puede dedicarse solamente a una problemática del país, o sea, se dedica a la seguridad democrática. Ya sabemos cuál es la seguridad democrática, porque en ese año sí nos tenían muy bobitos y todos mostrándonos cómo era esa seguridad democrática, pero ahora con el tema de la JEP y la Comisión de la Verdad nos estamos dando cuenta de qué se trataba realmente la seguridad democrática, y estamos hablando del tema de los falsos positivos, que para nadie es un secreto, ¿verdad? Entonces, un gobierno que el hombre tiene que ponerse en la espalda pues del país, no puede venir a dedicarse solamente a mirar cómo solucionamos la guerra con las guerrillas, y ya, porque creyendo que es el único problema que tiene su país. Entonces, ¿por qué dejaron a un lado a los jóvenes? ¿Por qué dejaron a un lado la niñez? ¿Por qué dejaron a un lado a las madres cabezas de hogar? Eso no es un buen gobierno, y eso es lo que los jóvenes estamos exigiendo en las calles. Nosotros nos cansamos de ese gobierno, nosotros queremos queremos trabajar, queremos mejores condiciones para estudiar, y queremos que se respete la protesta y la vida, porque es algo que este gobierno no ha garantizado durante muchos años. Entonces, ahí sí yo quería hacer como esa aclaración, decir que un gobierno no puede dedicarse solamente a una problemática del país y dejar de todo el otro tema, porque sabemos que un país tiene muchos problemas. Y no dejar a un lado a esa Colombia olvidada. Pues serán muchos candidatos, porque como les digo, esa es la otra cara de la historia en las elecciones del próximo año. Ya seguimos aquí en El Andén para hablar de lo otro, de las elecciones que ya vienen, de las que vienen dentro de poquito, las elecciones de los consejos municipales de la juventud. A Laura, a Eduardo, a Daniel, muchas gracias por estar subidos en esta noche del Andén. Nos vemos en una próxima ocasión y espero que vaya todo muy bien. A ustedes gracias por acompañarnos, ya seguimos aquí, para que no atropellen la opinión. Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, nadie. Súbete al andén, que no atropellen tu camión.
Gracias por seguir con nosotros en el andén de Blue Radio, los hechos de la semana en la voz de jóvenes con argumentos. Por estos días se están cerrando las inscripciones para unas elecciones claves y gigantescas, realmente son gigantescas en el país, que vamos a tener a fin de año. Son las elecciones de los consejos municipales de juventudes en todo el país. Usted, si tiene entre 14 y 28 años, tuvo la posibilidad de haberse inscrito y tiene la posibilidad también de votar. De votar, como dice el eslogan de esta campaña, Joven Elige Joven, para que estos colombianos entre 14 y 28 años, los jóvenes del país, puedan elegir a quienes los representen, a quienes lleven sus ideas hasta el poder de decisión, a que esas propuestas se hagan realidad. Y por eso en esta noche del Andén, que es el programa de los jóvenes aquí en Blue Radio, tenemos invitados a algunos de estos jóvenes que son candidatos desde diferentes orígenes, desde diferentes regiones del país, que serán o son candidatos por diferentes razones. Ya nos van a contar ellos un poco por qué lo son. Están subidos aquí en el andén de Blue Radio, y ustedes los ven, los van a escuchar enseguida. Samantha Legarda desde Pasto, está Víctor Madariaga desde Cúcuta, también Valentina Recio desde Barranquilla, y aquí en Bogotá está Stephanie Romero. Ustedes, gracias por acompañarnos en esta noche del andén, gracias por seguir conectándose a través de nuestras plataformas en bluradio.com, también en la señal de Facebook Live y, por supuesto, Noticias Caracol Ahora, el primer canal de noticias digital del país. Bueno, ahí los veo a todos ustedes, me alegra saludarlos, me alegra saber que están cada uno desde su lado, desde su ciudad, desde su región, pensando en participar, en representar a los suyos. Y empiezo saludando justamente a Samantha. Samantha, buenas noches, bienvenida a Andén, ¿cómo va todo? Hola, muy buenas noches, muy contenta de estar acá, muchas gracias por la invitación. Bueno, me presento pues muy rápidamente, no sé si me digas. Bueno, yo soy abogada, tengo 23 años, sí. Yo soy candidata a los consejos municipales de Juventud de Pasto por el Partido Dignidad y fui representante ante el Consejo Directivo de la Universidad Mariana en mi época de estudiante y bueno, activista ya hace un buen tiempito en estos temas de soberanía, de la nación. Bueno, ¿y por qué la idea de ser candidata, no? ¿Por qué se le ocurre meterse en esta idea de los consejos municipales de juventud? Muchos dicen, no, pues uno con 23 años mejor me pongo a hacer otra cosa y no ocuparme en esto que pronto me quita mucho tiempo. No sé, ¿por qué candidata? Bueno, a ver, realmente yo soy abogada, soy en ejercicio, afortunadamente no hago parte de los del gran porcentaje de mujeres jóvenes desempleadas en Colombia. Sin embargo, pues justamente porque sé que ese porcentaje es altísimo y porque sé que las condiciones del país no son las mejores para las y los jóvenes, pues es que decido meterme a los consejos para básicamente tener ese espacio de participación directa dentro de la formulación de las políticas públicas que nos atañen a nosotros. Entonces, que si bien eso requiere de tiempo, es cierto que soy joven, es cierto, y puedo estar ocupando mi tiempo en otras cosas, pues yo efectivamente vi que luchar sí sirve y que cuando se hace con buenos argumentos, cuando se ve que las situaciones están mal, pero a la vez se plantea una solución y se lucha por ella, pues efectivamente los resultados son buenos, entonces bueno, se puede efectivamente cambiar situaciones. Bueno, sigo escuchándolos, voy a Cúcuta con Víctor Madariaga, 25 años, ¿no? Víctor, buenas noches, ¿cómo va todo? Buenas noches al Andén, a todos los compañeros que se encuentran presentes, y 25 años, desde la ciudad de Cúcuta, un saludo para todos, agradecer bueno, la oportunidad. Con la camiseta roja puesta del Partido Liberal, ¿no? Usted es del Partido Liberal. Bueno, sí, cuénteme, ¿quién es? ¿Qué ha hecho? ¿Cuál es su objetivo en esta campaña? Víctor, bienvenido. Bueno, listo. Víctor, 25 años, soy candidato al Consejo de Juventudes por el Partido Liberal Colombiano, se nota. Ya he hecho un ejercicio político, fui ex candidato a la Asamblea en el año 2019, ya he venido adelantando un trabajo con los jóvenes del departamento, obviamente siempre trabajando de la mano de las comunidades, pero principalmente centrado en trabajar de la mano de los jóvenes. Hemos realizado varios proyectos aquí en la ciudad de Cúcuta de la mano de líderes políticos, todo enfocado hacia la juventud, y por qué no colocar mi nombre en este momento para que los jóvenes me permitan ser la voz por medio del Partido Liberal, que como lo mencionaba la compañera, nos permitan participar en la creación de proyectos o políticas públicas que vayan direccionados para ellos. Víctor, ¿usted puede ser candidato a los consejos municipales de juventud habiendo sido candidato a la asamblea? ¿Cómo funciona eso? ¿Hay alguna restricción?
No, no hay ninguna restricción porque primero soy militante, estoy en el mismo partido, las elecciones fueron en el año 2019 y no tengo ningún cargo público ni tengo calidad de funcionario público que me limite a postularme como candidato. Bueno, Héctor, ya me cuenta, ya vamos hablando de las ideas, estoy un poco conociéndolos, que los conozcan los oyentes, los seguidores del Andén de Blue Radio. Sigo aquí en Bogotá, sigo con Stephanie Romero, bueno, que es colega ya graduada de Comunicación Social. Stephanie, buenas noches. Buenas noches a todos, a los compañeros que también en este caso se lanzaron por los consejos municipales y locales de juventud, un saludo también a ellos. Como lo mencionaste, efectivamente mi nombre es Stephanie Romero, yo soy comunicadora social y periodista. Hace muchísimo tiempo, digamos, que estoy metida en este cuento de la política, porque digamos que siento que de alguna u otra manera nosotros, no sé si de pronto lo habrán escuchado, hay un dicho que dice que los jóvenes no somos el presente, sino que al contrario, que los jóvenes no somos el futuro, sino que somos el presente. Sí. Y siento que de alguna u otra manera nosotros tenemos que transformar mucho la política en el país, y yo siento que estos espacios son realmente propicios, porque por Ciudad Bolívar actualmente en Bogotá es una de las localidades que más pobreza tiene, y en donde los jóvenes de la localidad, digamos que prefieren meterse a grupos delincuenciales, a bandas criminales y demás, porque de pronto ven que no tienen ninguna otra salida. Entonces nosotros nos lanzamos con un grupo de 15 jóvenes, somos una lista independiente, nosotros nos lanzamos por Empoderado Ciudad Bolívar, así se llama nuestro movimiento político juvenil, y bueno, digamos que a pesar de todo esto, del proceso, ha sido difícil. Digamos que escucho a los compañeros que se lanzaron por algún partido político, nosotros a diferencia somos independientes y tuvimos que salir a las calles a recolectar un número determinado de firmas para poderlo formalmente ante la registraduría, y es un proceso difícil, requiere de tiempo, como lo decía nuestra compañera anteriormente, muchos dirán como que bueno, tenemos tanto tiempo en la vida, ¿por qué sacarlo o por qué dedicarlo a la política? Porque la política es el cambio, ahorita todo rige alrededor de la política, y bueno, yo siento que el proceso de recolección de firmas, a pesar de que fue duro, siento que también fue un acercamiento con la comunidad para que de alguna u otra manera nos conozca. Y bueno, eso básicamente es Empoderados, es un movimiento de chicos, somos 15 chicos entre los 15 y los 26 años que nos lanzamos a los consejos locales de juventud por Ciudad Bolívar, y bueno, esperando ahorita ya todo el proceso de cierre, como tú lo mencionabas al principio. Bueno, y me voy para Barranquilla a saludar a Valentina Recio, que también es estudiante de Derecho, ¿no? Valentina, buenas noches, bienvenida al Andén. Buenas noches, bueno, ya como vieron, mi nombre es Valentina Recio, soy estudiante de Derecho, tengo 19 años, sí. También soy técnica comercial y estudio gestión en banca y finanzas. Bueno, ¿por qué meterme a esto? Desde hace muchísimo tiempo, por decir desde que era una niña, me ha emocionado mucho el tema de lo que es las ayudas sociales, ayuda comunitaria, liderar, fui muy líder en todo el tiempo que estuve estudiante en el colegio. Actualmente, pues, me reúno mucho con jóvenes tratando de crear jóvenes líderes, de enseñar, educar sobre educación financiera, gestión de emprendimiento. Me gusta muchísimo el tema de ayudar a la comunidad ya desde hace mucho tiempo, como dije. He venido trabajando con comunidades, con sectores vulnerables, actualmente pues hago obras sociales, de las cuales pues podré tal vez hablar más adelante. Pero pues eso, así como dijeron mis compañeros, ¿De qué partido? Soy del Partido Cambio Radical. Sí. Partido Cambio Radical aquí en Barranquilla, ser una voz de los jóvenes, que los jóvenes se sientan sobre todo con participación, con importancia, porque todos tienen ideas y a veces no son tomadas en cuenta, todos tienen participación, todos tienen voz, todos tenemos problemas, me incluyo como una joven obviamente, y es importante sentirnos participativos, sentirnos importantes en un tema tan, tan especial y tan importante como la política aquí en Colombia. Sí. Bueno, pues Valentina, Samantha, Víctor, Stephanie, ustedes ninguno tendría la posibilidad en estos momentos de ser candidato al Senado. Digamos que esa es una de las discusiones que siempre se abre cuando se habla de jóvenes participando en política, digamos en medio del paro que acabamos de pasar en el país. Esa fue una idea que se planteó, de que los jóvenes participaran en política, y veía en las propuestas de algunos de ustedes esa idea de que el voto sea desde más joven, del voto desde los 16 años, y quisiera que vamos a hablar, como les digo, quisiera que habláramos de tres temas, de eso, del voto,
de la participación de los jóvenes, de las movilizaciones y también de empleo, que es otro tema que les interesa mucho a los jóvenes. Entonces quiero escucharlos a ustedes muy rápidamente, solo unas pocas frases de cada uno de estos temas para que nos alcancen estos minutos para alcanzarnos a escuchar. Y empiezo preguntándole a Víctor, que casi que lo tiene dentro de sus primeros puntos, el tema del voto desde los 16 años, de la votación en los jóvenes. ¿Para qué poner a votar a los jóvenes desde tan temprana edad? ¿Para qué poner la participación desde los 16? Víctor, lo escucho. Una de las propuestas que muchos de los jóvenes nos han dicho en las diferentes mesas de concentración que se han realizado acá y en el marco de todas estas marchas, es que ¿por qué los jóvenes no pueden tener una participación política antes de ahí? ¿Por qué solo hasta los 18 años? Yo considero que un joven ya tiene capacidades y tiene raciocinio para decidir a los 16 años poder votar y poder empezar a tener esta participación y crear de conciencia. Si bien es cierto, los jóvenes son los más ajenos al ejercicio político y es por lo mismo que esperamos a cumplir cierta edad para que nos empiecen a tener en cuenta y pues empezar a decir, hombre, ahí los jóvenes sí son valiosos, pero los que tienen 18. ¿Y por qué no desde más adelante empezar a crear esa cultura o esa identidad en los jóvenes en el tema de la política? Bueno, perfecto. ¿A alguno de ustedes le suena esa idea, le gusta esa idea, le plantea esa posibilidad que sea cierta o no cree que o no cree que tenga mucho futuro? ¿Alguno de ustedes quiere opinar sobre esa idea? En el ejercicio de recolección de firmas, muchos jóvenes, de hecho, como que se impactaban al momento de nosotros abordarlos porque decían, pero yo apenas tengo 15 años, tengo 16 años, entonces yo no puedo ejercer, en este caso, el derecho al voto. Siento que por un lado está la desinformación, porque estos consejos locales de juventud siento que fueron muy fugaces, o sea, no hubo una reproducción masiva de estos consejos municipales y locales de juventud, y evidentemente los jóvenes que en algunas localidades, en algunas ciudades tienen tanto acceso a los medios de internet y a los medios a los medios masivos de reproducción, pudieron haber sido de alguna u otra manera un mecanismo de participación también para ellos, pero siento que el gobierno en ese aspecto sí falló y falló mucho. Pero esta porque no hubo una reproducción masiva de eso, y los jóvenes pueden votar ahorita. Sí. Los invitamos a votar el 28 de noviembre por los consejos municipales y locales de juventud, pero muchos es el momento que no lo saben, que no saben que tienen ese poder tan grande de poder ir a la urna y votar. Es cierto, pero solo una pregunta para resolver esa duda que quizás muchos me están ya escribiendo. Bueno, ¿y eso para qué? O sea, la pregunta básica, ustedes están haciendo unas propuestas, pero eso no se puede convertir en ley, ustedes no van a legislar, ustedes tienen unas propuestas, quieren hacer quizá un control político. ¿Para qué esos consejos municipales de juventud? ¿Para qué ellos levantaron ese 28 de noviembre e ir a votar? Vale, bueno, pues a mí me parece que de hecho la importancia de la respuesta a esa pregunta va concatenada con la anterior. ¿Por qué? Porque si bien nosotros podemos ver que hay jóvenes que desde los 16 años, incluso antes, han venido formando un criterio político, también es cierto que hay que educarnos en general a la sociedad en cómo votar y en cómo hacer el ejercicio político. Es decir, no solamente el hecho de estar pendientes en campañas, sino en qué consiste la política. Así que yo les digo, bueno, ¿para qué va a servir que este 28 de noviembre las y los jóvenes nos levantemos un domingo y yo en noviembre, justamente para que podamos tener como una especie de escuela, una especie de pedagogía en primer lugar de cómo van a ser los procesos electorales en adelante, por un lado, por el otro, en que nosotros como jóvenes podamos tener como esa confianza de votar por otras personas en las que efectivamente vamos a ver representadas nuestras ideas, nuestros intereses. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? No que haya otras personas que ya estén electas y que no nos representen, sino que nos vamos a enfocar exclusivamente en temas de juventud. Entonces, ¿qué nos garantiza eso? Poder tener mucha más interacción, poder ver que efectivamente meterse en política se sirve y sobre todo tener como el espacio donde nosotros y nosotras tengamos como la posibilidad de materializar todas esas exigencias que salimos a gritar en las calles desde 2018, 2019, parte de 2020, 2021 aún más, y decir, bueno, efectivamente las políticas públicas a nivel nacional están fallando en materia de jóvenes, entonces veamos qué hacemos a nivel territorial, vamos estudiando en los territorios para ver cómo concretamos algo general mucho más grande. Entonces, es efectivamente
levantarnos para darnos cuenta que nuestro voto a conciencia tiene valor y que tomarnos la responsabilidad de las decisiones políticas en el país, pues cobra sentido cuando otros jóvenes o cuando nosotros mismos pues nos sentamos a trabajar por ello. Bueno, Samantha se estaba metiendo justamente en el tema que les quisiera preguntar sobre las movilizaciones, sobre el paro en el que fue tan activa la participación de los jóvenes. Bueno, mira que yo siento que estas movilizaciones, no solamente las que pasaron hace algunos meses, sino las que vienen dando lugar desde el año 2018, siento que son una muestra clara del inconformismo que hay en los jóvenes actualmente respecto a muchas cosas que están pasando en el país. Inicialmente sí, todo rige a través de la política, pero está la desigualdad, está el desempleo, yo creo que incluso sabemos que la pandemia como que dio un giro a todo. Y nos hizo ver de alguna u otra manera que efectivamente no todos tenemos el mismo privilegio de llegar a la casa, acostarnos, tener nuestras 3 comidas diarias. Hay familias que en realidad no lo tienen. En este caso, en los jóvenes, yo creo que muchísimos jóvenes de los que incluso estaban en universidades públicas, universidades privadas, se vieron privados también por ese tema de la educación, porque a muchos lugares del país, a muchas zonas de la ciudad, no llega cobertura de internet y no pueden conectarse a sus clases. Por esas pequeñas cosas viene el inconformismo de muchísimos jóvenes en el país, de muchísima gente que salió a marchar, porque efectivamente hay un inconformismo general de todo. Estas elecciones, como lo decía ahorita nuestra compañera Valentina, yo creo que son cruciales más efectivamente en los jóvenes, porque este mecanismo de participación de alguna u otra manera va a hacer que nosotros como jóvenes nos acerquemos a otros jóvenes que tienen diversas necesidades y que en medio de todo ese paro nacional salían con sus carteles diciendo, no sé, tengo inconformismo por esto, mi otro inconformismo es esto. Los carteles fueron, incluso yo creo que uno de los protagonistas también en medio de estas manifestaciones salían muchísimos a través de redes sociales, pero que no se quede solamente en carteles. Yo creo que nosotros los jóvenes tenemos un poder enorme de, aparte de salir a las calles y mostrar nuestro inconformismo, también es proponer, cambiar, investigar, saber desde nuestra postura personal, desde nuestra postura política, porque efectivamente cada uno que está aquí ha mencionado que milita con un partido. Más allá del partido, yo creo que nuestra posición y en este caso nuestra premisa es poder ayudar a los jóvenes en diversas actividades, que si las manifestaciones que sí son demasiado importantes, porque si no existieran las manifestaciones estaríamos cada uno encerrados en nuestra burbujita sin saber qué le pasa al otro, qué necesita, por qué esa necesidad de ayudar a otro joven que está en la calle manifestándose por X o Y motivo, por mí, por mi estudio, por mi familia, por múltiples razones. Entonces, a mí personal, sí, yo personalmente salí a marchar, salí con ese inconformismo de que efectivamente nosotros los jóvenes no tenemos el privilegio que muchas otras personas tienen, y yo sí los invito a que ojalá en las elecciones que vienen ahorita tengan en este caso la oportunidad de ingresar, buscar sobre cada uno, ver en sus localidades, en sus ciudades, cuántos jóvenes hay inscritos en estas listas, porque siento que la información es realmente importante, y no salir a votar desinformados, porque usualmente lo que pasa es eso, ¿no? Que el rumor que no es que ellos van a ganarse no sé cuánto, porque eso es usualmente lo que dicen. No, nosotros no vamos a tener ningún tipo de salario ni ningún tipo de remuneración. Que empezando por ahí, eso es importante, la investigación en los jóvenes en Me está. Iba a hablar del último tema en estos últimos minutos, pero me estaba pidiendo la palabra Samantha, quizá para hablar de esto del paro. Lo escucho un par de segundos, Samantha. Sí, muy breve. Quería complementar justamente que efectivamente luchar sí sirve, salir a las calles, movilizarnos de manera pacífica sí sirve, y es que la historia de Colombia nos lo ha demostrado así en diversos escenarios, no solo en los últimos años que ya mencioné antes, donde los y las jóvenes hemos sido como los protagonistas principales, sino también un claro ejemplo fue el paro agrario de 2013, donde se logró frenar unas importantes reformas y conseguir unas garantías importantes también para el sector agropecuario, que es importantísimo en Colombia, ¿cierto? Y bueno, así me puedo referir en un buen número de ejemplos en la historia. Sin embargo, justamente es necesario que se dé estas movilizaciones de manera pacífica, cultural, de manera creativa, pero con dos tintes muy importantes que los quiero resaltar, y son que sea masiva, que logre conglomerar la mayor cantidad de colombianos y colombianas posible, y por otro lado, que sea con un
unos muy buenos argumentos sentados. Y un claro ejemplo de esto, ahí sí muy enfáticamente lo quiero llevar al año 2018 con el gran paro universitario, bueno, de la educación superior que se dio, sí. Donde las y los jóvenes universitarios nos sentamos con el gobierno nacional, bueno, llevamos a través de la movilización pacífica a que el gobierno nacional se sienta a negociar con nosotros, de tal manera que nos den para la educación superior más de 5.8 billones de pesos. Entonces, efectivamente, movilizarse de manera pacífica y masiva sí sirve. Bueno, les quiero preguntar para ir cerrando esto de, en cuanto a temas sobre empleo. Quizás una de las preocupaciones más grandes que tienen los jóvenes aquí en Colombia se acentuó durante las movilizaciones, como lo decían, por cuenta de la pandemia, que todo terminó estando mezclado, la pandemia, la movilización, el paro, el desempleo, por supuesto. ¿Qué ideas puede haber para empleo desde sus regiones, desde lo que ustedes van a influir eventualmente si son elegidos candidatos? Escucho primero a Víctor. ¿Hay alguna idea para salirnos de ese entuerto en el que están los jóvenes y más las jóvenes mujeres, que son las que más están sufriendo de desempleo, Víctor? Bueno, sí, claro que sí. Acá en Cúcuta hemos planteado como una propuesta que lidera el Partido Liberal, y es aunar esfuerzos con las empresas públicas y privadas con las que cuenta la región para que se genere ese primer empleo y sea remunerado a los jóvenes universitarios y se les sea tenido en cuenta como una experiencia laboral. Y es un proyecto que ya se ha ido adelantando unas previas conversaciones y mesas de trabajo, y es como ese pilar que está abanderando el Partido Liberal acá en Cúcuta Norte de San Miguel. ¿Y qué ideas? Porque ahí es donde surgen cómo llevar a que los jóvenes traen, porque siempre está ese sueño del emprendimiento, está esa idea de incentivar, dar menos, poner menos impuestos para contratar, pero Víctor, ¿cómo llevarlo a realidad? ¿Cómo hacerlo de verdad? Los empresarios de la región han manifestado que ellos abrirán los espacios y las oportunidades para estos jóvenes, es decir, van a brindar y abrir, como quien dice, las vacantes en donde ellos consideren que serán pertinentes para que los jóvenes de la región se postulen y mediante una selección puedan ocupar esta cantidad. Se va a llamar el proyecto Mi Primer Empleo, es liderado pues por el partido acá en el municipio de San José de Cúcuta, y eso es lo que buscamos. Los empresarios han manifestado que se les va a remunerar este primer empleo, y así ir creando como esa plataforma para generar esas oportunidades en los jóvenes, y otra de ellas es apoyar a diferentes emprendimientos buscando por medio de proyectos alguna gestión con las entidades pues gubernamentales, porque muchos jóvenes ahorita en el tema de la pandemia hicieron sus emprendimientos, ya montaron sus empresas, sí, virtuales, claro, páginas y demás así, y fue un ángel en el que muchas personas hicieron como una inversión de tiempo y monetaria, pues también por qué no apoyar esos emprendimientos que han salido en la red. Sí, de hecho, mira que nosotros en este caso, nuestro movimiento político juvenil que es Empoderados en la localidad de Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar es una de las localidades en las que los jóvenes muchas veces optan inicialmente por salir a buscar trabajo antes que empezar a estudiar. Y esto porque Ciudad Bolívar de hecho es una de las localidades en donde hay más asentamiento de población venezolana, y de incluso los mismos habitantes de esta localidad llegan a trabajar de manera informal. Entonces se convierten en vendedores ambulantes, prefieren, no sé, sacar su carrito, etcétera, etcétera, porque ven que de alguna u otra manera no tienen ninguna otra forma de salir adelante. Independientemente de que efectivamente salgan las vacantes, digamos que hay como que discrepo un poquito y respetando las ideas que en este caso nuestro compañero Víctor está diciendo, ¿sí? Las vacantes públicas, pero en muchos lugares hay como esa brecha del internet donde muchos jóvenes no tienen acceso a cómo poder mirar y cómo poder llegar a esas ofertas de empleo, a ese primer empleo que siempre les ofrecen y que dicen como que no necesita experiencia de tanto y tanto, pero lastimosamente los jóvenes, muchos no tienen esa experiencia para poder aplicar a una vacante. Nosotros en este caso está así como nosotros salimos en el ejercicio de recolección de firmas y de llegarle a las personas, asimismo poder, no sé, de alguna u otra manera, llegarles con algún volante a los chicos de los barrios de Bolívar, que son los que están bien arriba al lado del transmicable, que en realidad son muy pocos los que llegan, que de alguna u otra manera los jóvenes vean por medio de volantes y que efectivamente puedan leer, puedan llamar, puedan verificar que hay vacantes para ellos, que se pueden vincular laboralmente a una oferta que de alguna u otra manera los certifique y que no sea solamente en este caso el tema de la
de los vendedores ambulantes y el comercio informal, porque si bien es algo que los puede de alguna u otra manera ellos servir para su experiencia personal y profesional abrirse a otros campos en el comercio, siento que los vendedores informales y en todo este caso de los vendedores que se hacen informalmente en las calles de Ciudad Bolívar, podría tener en este caso los jóvenes la oportunidad, pero más que todo con el tema de nosotros llegar propiamente a los barrios e informar a los jóvenes, hacer puestos en cada uno de los barrios, informando sobre las vacantes que cada uno puede llegar a tener. O sea, que los jóvenes no vayan a buscar empleo. La brecha del internet siempre. O sea, que los jóvenes no vayan a buscar empleo necesariamente, sino que el empleo vaya a ir a buscarlo de alguna manera también, que puede ser una opción de alguna manera. Bueno. Ajá, Bolívar, así como rápidamente para cerrar, en Ciudad Bolívar falta muchísima información y llegarle mucho a los jóvenes, porque la delincuencia y todos los grupos delincuenciales son los que se los llevan. Entonces nosotros de alguna u otra manera queremos que eso no siga pasando en la localidad y poderles llegar a ellos con otro método de transformación. Bueno, me voy despidiendo, quiero escucharlos por último para hablar de política, que es lo que ustedes están metidos de lleno en política y pensar en las elecciones del 2022, por supuesto. Quiero empezar escuchando a Samantha, pero a todos les voy a hacer la misma pregunta para que lo vayan pensando desde ya. Díganme tres nombres, tres candidatos por los que quisieran votar el próximo año, tres candidatos que creen que deberían ser los que estén en la presidencia específicamente. Vamos a hablar de la candidatura presidencial. Tenemos casi que 30, 35, 40 candidatos presidenciales. Díganme tres, cada uno díganme tres, no se comprometan con uno exactamente, pero díganme tres. Empiezo con Samantha, la escucho. Bueno, a ver, yo no voy a decir tres nombres, voy a decir un nombre y voy a decir una palabra. Bueno, a mí me encantaría, fascinada, yo soy voluntaria número uno de la campaña presidencial de Jorge Enrique Robledo y estoy segura que vamos a llegar con él a la presidencia dentro de la coalición de la Esperanza. Entonces, pues bueno, yo encantadísima que sea Jorge Robledo. Sin embargo, cualquiera de las personas que están dentro de la coalición de la Esperanza, bienvenidas y bienvenidos. Si no gana Robledo, vota por cualquiera de la coalición. De la coalición, claro. ¿Y si en la coalición entra Alejandro Gaviria, le vota? Bueno, pues hay que ver si entra o no. No, es que es una posibilidad. Es una posibilidad que está abierta. Hasta el momento, Robledo. Bueno, no podía ser evidente, dignidad, es el partido que tiene el senador Jorge Enrique Robledo y pues obviamente está el voto ahí de Samantha. Víctor, ¿tiene candidatos varios? Dígame, no solo uno, tres candidatos en los que tenga ahí anotados como posibles el próximo año. Igual que mi compañera haré mención, voy a mencionar un solo candidato y voy a decir el por qué. Nosotros los jóvenes liberales estamos llamados a llevar la contraria. Y hemos hecho una propuesta a Alejandro Gaviria para que sea nuestro candidato a la presidencia. Pero no es candidato todavía, ¿qué hacemos? Bueno, el precandidato, nosotros es precandidato y nosotros queremos que él sea ahí, que nos estamos dando la pela por el tema. Entonces también soy un voluntario número uno a que Alejandro Gaviria sea nuestro. Bueno, y si Alejandro Gaviria no es candidato, dígame otros dos nombres, otras opciones, no lo estoy comprometiendo, no estoy diciendo que es que usted se fue para otro lado. ¿Qué otros nombres le gustaría para el próximo año? Bueno, Robledo me parece también una buena oportunidad, como lo mencionaba la compañera, pero hasta ahí, me reservo, me quedaría con ellos dos. Bueno, escucho a Stephanie que aquí, bueno, hay muchos votos y quizá era la discusión que teníamos ahorita en el Andén, si es que los jóvenes están más enfocados hacia votar a la izquierda. La escucho, Stephanie, ¿por quiénes? Bueno, ¿por quiénes? Inicialmente yo me voy por el señor Romero, me voy por el del Partido Verde, o si no, ya mencionando de pronto otros. Camilo Romero. Ajá, se quedaron ahí como que en los candidatos que tienen por sus partidos. Me iría también con Carlos Amaya, y si no, como una tercera opción, por Alejandro Gaviria. Bueno, Amaya, Gaviria y Camilo Romero en primera opción. Bueno, se me fue ahí Valentina, que le iba a preguntar, que es una duda gigantesca, bueno, siendo Cambio Radical y siendo Barranquilla, quizá uno diría fácilmente por quién iría Valentina, pero bueno, no sé, se me fue y no sé si alcanzo a tenerla ahí enseguida, pero de todas maneras a ustedes, a Samantha, a Estefan y a Víctor, gracias por acompañarnos en estos minutos del Andén. Queríamos conocerlos, queríamos escucharlos, queríamos saber en qué están pensando los jóvenes que se atrevieron a ser candidatos de los consejos municipales de juventudes. Víctor, Samantha, Estefan, muchas gracias por estar subidos esta noche del Andén.
A ustedes por la invitación y por acá, bienvenidos al lugar donde todo comenzó en Colombia, norte de Santander y por qué no a la capital. Bueno, un abrazo grande también a Pasto, aquí en Bogotá, en Ciudad Bolívar, a Barranquilla, donde está Valentina. Y a ustedes también muchas gracias por acompañarnos en estos minutos del Andén de Blue Radio. Nos escuchamos la próxima semana con otro tema y otro personaje aquí en el Andén para que no atropellen la opinión. Súbete al Andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al Andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene a callar.